Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Muy buenos días, ¿qué tal a todos? Aquí estamos como cada viernes en este maravilloso encuentro que son talleres en tiempos de pandemia con nuestra querida... Y amada compañera Virginia Valdomino, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Buenos días Virginia, ¿cómo estás? Buenos días Magdalena, nuestra querida compañera psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y amada también Magdalena Ahí, Salamanca. ¡Qué justo! ¡Qué la reservaba con lo, para el final. Por lo que se necesita el amor, Virginia, en estos tiempos, porque sí. madre mía, cada vez vemos más desesperación y más desolación y esa falta de amor, ¿eh? Porque sí. hay falta de amor. Y es muy importante en este momento sentir, amar y sentirse amado, ¿no? Por nosotros, porque necesitamos ese, ese apoyo en este punto en el que nos encontramos de la pandemia, que aproximadamente nosotras calculamos que estaremos a mitad del camino, que, que tenemos que tener bueno, un poco en menos, vamos a alentar un poco, un poco menos de la mitad. Un poco menos. Es decir, que queda menos de la mitad. Eso ah, yo pensaba que decías que quedaba un no, poco más no, de la no. mitad. Bueno, no sabemos exactamente. No, no lo sabemos, estamos no especulando, sabemos. es nuestro deseo. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que armarnos de templanza, de, de, de amor, para poder resistir, permanecer, mantenerse en esta situación hasta que lleguemos al final. ¿Esto va a tener un final? Sí, por supuesto. ¿Todavía no se ve el final? Pues bueno, ya cada vez estamos más cerca, pero todavía queda. Hay que tener... Claro, que... Además. Eh, es tan particular el final de esta situación porque también nos inquieta, no sabemos cómo va a ser, cómo va a ser la vida después de la pandemia. ¿no? Claro. Hay que esperar, ¿no? se que producirá, esperar. se irá construyendo, recobraremos cierta normalidad, podremos viajar, podremos reunirnos, podremos hacer un montón de cosas que se han visto interrumpidas por este, <laughs> este virus tan impresionante. ¿no? Eh, y además como dice virginia estamos cerca de llegar a ese final por favor mantengámonos si es un claro. poquito más ¿no? Claro. no no queramos precipitar las cosas no no queramos decir, bueno, ya hemos pasado la tercera ole oleada, ahora otra vez fiesta, que viene Semana Santa, ya nos vamos todos y desparramamos. y No. No, no porque eso sería un retroceso. Otra o vez retroceso. volver hacia atrás, otra vez se incrementan las cifras de contagios, de fallecidos. Sería una regresión, ir para atrás. Y a nosotros lo que nos interesa es ir pasito a pasito, despacito, a no querer. ...no querer eh, acelerar las cosas... ...porque eso no funciona... ...pero ir poquito a poco hacia adelante... ...hacia el claro, final... ...hacia Entonces, un avance de, de, hacia la salud... ...porque estamos claro. construyendo salud... Exacto. ...y todo este proceso también nos ayuda... ...a pensar la salud... ...como una construcción, como un trabajo... ...evidentemente nos lo está mostrando... ...la pandemia todos los días... ...porque si uno trabaja a favor de los cuidados... ...y de las restricciones... ...que están impuestas... Favorecemos la eliminación del virus. Claro. Pero claro, si uno trabaja, como me contaban ayer, que para acudir a fiestas clandestinas de 60 personas, de 70, de 100, ¿no? Donde no hay ningún tipo de, de precaución y de cuidado, pues evidentemente estamos trabajando para el virus, claro. para la enfermedad. Claro. ¿no? Porque siempre hay un trabajo, Virginia, siempre hay un trabajo. Siempre. ¿Lo hacemos para la salud o lo hacemos para la enfermedad? Exactamente, exactamente, porque son dos fuerzas que están actuando las dos y la enfermedad está actuando con mucha fuerza. El virus está ganando terreno, entonces para quién trabajamos hay que preguntárselo, ¿no? Trabajamos. Claro, y es muy importante en este momento la fuerza mental. ¿No? Claro. La, la capacidad mental, la capacidad de resistencia, la capacidad de posponer la satisfacción de los deseos, que todos tenemos deseos ya de que acabe esto y, y como tú decías, pues empezar a hacer una vida eh, donde uno pueda moverse más, pero hay que tener capacidad mental, tolerancia, claro. eh, templanza, resistencia para poder permanecer con esta situación de cuidados especiales, extremos, cuidados de para cuidarse uno, cuidar a los otros, por lo tanto el amor también sigue siendo muy importante, que haya una gran dosis de, de amor hacia los otros. Claro, pero de amor social, porque amor claro, social, uno también claro. cae en ese amor a la madre fálica y, y cae y cae y vuelve y se mete en la fiesta y vuelve y hago lo que me da la gana y ya sabemos que Hacer lo que le da la gana es el mismo mecanismo que utiliza la enfermedad para establecerse. Entonces, eh, por favor, no podemos dejar de pensar en los otros, porque no somos seres aislados, no somos, no estamos solos en el mundo. Esa tendencia que se está generando precisamente por la pandemia de aislamiento no es eh, real, es una prevención, ¿vale? El ser humano es en comunidad vive con otros, rodeado de otras personas, no puede vivir aislado. Entonces, eh, tengamos en cuenta que es una, una forma de prevención para, para que no prolifere el virus, pero que no es la manera en que vivimos. Entonces, como no podemos relacionarnos físicamente, hagámoslo por los medios de comunicación y los canales que tenemos hoy en día, que son muchísimos, muchísimos. Y que acercan igual a las personas, porque realmente lo que nos acercan son las palabras. Exactamente. Eh, tengamos templanza, como ha dicho Virginia, paciencia y comuniquémonos y, re y realicemos fiestas online. Claro, claro, pero esa cuestión de la paciencia y la templanza que parece tan sencillo requiere un trabajo también, ¿no? Porque... Sí, es una complicación. Es una complicación porque, bueno, hay personas que tienen una especie de angustia, de tensión, ¿no? Mm. En, su, en su vida a diario, que a la, a la mínima, ¿no? Que, mm. que, 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 que tienen una oportunidad o que alguien les dice una frase o que, ¿no? ¡Oh! Se mm. produce como una explosión o como un ataque, a veces es como un ataque de ira contra mm. ellos mismos, ¿no? Y dice, mm. pues ahora me voy, ya, me voy de casa, salgo a la fiesta, ¿ahora? ¿no? Entonces... Esa, esa cantidad ¿no? de energía que produce, que le lleva a uno a no poder poner un freno frente a determinados comportamientos o actos, eh, ¿no? es igual como cuando en la pareja uno sal, eh, le dice al otro una frase que luego se arrepiente enseguida, que dice, ay, ¿por qué lo he dicho? No, 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 he, podido, no he podido frenarme o no he podido hacer esa acción. Pues eh, con esto sucede lo mismo, ¿no? Es decir, que la templanza la paciencia requiere de un trabajo, requiere de hacer otra cosa con esa energía, o con claro. eso... Es como un momento de rebeldía frente al padre, ¿no? Sí, frente a, sí, a ese super yo sí, que está todo el tiempo diciéndonos eh, que es esa conciencia moral que nos está todo el rato diciendo esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, entonces llega un momento que uno dice bueno, bueno me rebelo, pero uno se puede revelar de múltiples formas, ¿no? Claro. No, no solamente acudiendo a una fiesta y y poniendo en riesgo no a la gente que va a la fiesta que eso es, al fin y al cabo todo elige, todos eligen voluntariamente ir a esa fiesta, sino poner en riesgo a todas las personas que me rodean cotidianamente ¿vale? en el trabajo en la casa, en, en los diferentes lugares que suelo compartir ¿no? diariamente entonces, yo que sé, digo que hay que llevarse bien con uno mismo y conciliar con las exigencias tanto del superyo, de la conciencia moral, como con los instintos que vienen del ello que nos llevan a hacer, 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 ¿no? Sin moral, ¿vale? Como con la realidad, hay que conciliar con todos, ¿no? De alguna forma tenemos que encontrar un acuerdo que nos permita llevarnos bien con nosotros mismos y estar dentro de la realidad que tenemos, mmm, satisfactoriamente protegidos. ...por nosotros mismos... Claro, ¿Y también, ¿quién nos va a proteger? Claro, y, y, y esto se aplica... ...a nivel social, porque... ...porque en, en las Navidades... ...lo que hemos visto ha sido... ...que hemos abierto todas las puertas... ...y, mm. y, 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 y ha sido... ...perjudicial, ¿no? O sea, ha muerto mucha gente... ...mucha mm. gente, desde que... desde ...los puentes de diciembre que empezamos a... ...abrir y a dejar que hubiera más movilidad... ...han muerto miles de personas... Mm. ...entonces... No podemos hacer lo mismo en Semana Santa y eso eso nos perjudica económicamente a los negocios tal y cual. Bueno, quizás, pero ya son las propias personas de los negocios a las que yo escucho decir, "Mira, aunque aunque me perjudique, pienso que lo mejor es tener precaución." Quiero decir, que me parece que se está produciendo un aprendizaje a nivel ya. a nivel po popular, a nivel pueblo. Claro más allá de lo que sucede a nivel de, de macro, de política o tal, sino que la gente que estamos aprendiendo, sí. porque claro, es verdad, el hombre es el animal que tropieza dos veces con la misma piedra, es decir, va, va a seguir habiendo una insistencia en volver a hacer lo mismo, pero creo que aquí la inteligencia social, esa inteligencia que no es que esté en una persona, sino que está entre las personas, uh -huh. ten, ten, se, tendría que imponerse, no tendría que cobrar esa fuerza suficiente. ¿Cómo para decir, mira, aunque me abran las puertas? Ya. Sería, sería el ideal ese, Virginia. Pero como no, sabemos pero... que esto es difícil, ¿vale? Hacemos un llamamiento a todos, porque a lo mejor yo no puedo conmigo, pero sí puedo con el que tengo al lado y apaciguarlo, ¿no? Entonces también es necesitamos del otro es, ese amor que decíamos al principio, a veces también necesitamos del otro para, para ayudarnos a cumplir con las normas sí. que, que cuando uno llega a un nivel de desesperación, saber rodearte de las personas adecuadas que te ayuden a mantenerte dentro de, de un orden pues también es salud. ¿no? Sí porque también a veces que te digan no claro. eso trabaja para la salud. Por eso. O sea, no. Entonces, que también, también poner límites trabaja para la salud. Que trabajar para la salud no es solamente el trabajo personal que uno hace, sino también sus relaciones sociales forman parte de la salud, ¿no? del, del propio sujeto. Entonces que también saber de quién rodearme para poder construir una salud, ¿no? En mi entorno. Claro. Eso ayuda muchísimo. Y a veces pues uno dice, ¿pero de quién me voy a rodear si es que estoy solo? Pues aquí estamos nosotros, ¿no? ¿eh? Claro, que, eso puede ayudarte. suceder, ¿no? Que uno está solo, que se da cuenta en esta situación de que está claro. que, que tiene que producir relaciones, porque son muy, muy importantes, son importantísimas para la vida, las relaciones, las frases con otras personas, las palabras, y no uno se queda ahí en su, su mundo interior. Pero además también hay situaciones en las que uno se ve que está rodeado de personas tóxicas, ¿no? Como se dice ahora, personas claro. De relaciones que te llevan pues eh, por, por caminos enfermizos. Bueno, pues también es una de buena gigantes, oportunidad. Neuróticos, ¿no? Negacionistas, claro. que lo niegan todo, fantasiosos, ¿no? que te dicen no, porque vas a poder, no sé qué, y no, ahora lo que se puede es otra cosa, ¿no? ¿No? Como claro, que te... eso es importante porque, bien, ¿no? es, Eso es muy importante porque se pueden cosas. No se pueden las de antes, no, no ante, eh, las mismas que hacíamos antes de la pandemia, pero se pueden otras cosas. Claro, ¿no? podemos reunirnos en un macro concierto con 1.500 personas, pero se puede salir y relacionarte con dos o tres, con las precauciones y con los debidos cuidados. ¿no? Sí. Claro, a este respecto también, últimamente se estaba hablando de la manifestación del 8M. ¡Qué locura, por favor! Pero no, pero la mujer es otra cosa, la reivindicación femenina es otra cosa, no, no implica necesariamente tener que salir todas a la calle a contagiarse, a, a poner en riesgo la salud pública, no Una hay manera. Entrar en los libros de millones de mujeres para contagiarse de ese saber, ¿no? Claro, o aprender Cierto. cosas claves que nos dan ahora los maestros, como por ejemplo Miguel Oscar Menasa, que da claves a las mujeres para poder pensar el mundo en el que vivimos, para sí. poder incorporarse en el mundo en el que vivimos, independizarse sí. de, económicamente, que es la claro. independencia que le da a la mujer para, para crecer, ¿no? Sí. Entonces digo que hay otras maneras. El otro día Menasa proponía una sí. manera eh, para evitar cualquier contagio que era eh, la, la, el día de la mujer es que la mujer haga huelga, la huelga de la mujer, ¿no? Sí. Decía eh, que ese día la mujer ni cocine, ni lave, ni fregue, ni folle. Y entonces decía: entonces los hombres nos daremos cuenta de lo que es una mujer, ¿no? Claro, también yo me sumo al, al alegato que hacía Alejandra, ¿no? También, ¿no? De poder hacer difusión de todo el trabajo de las mujeres. Eh, en las redes sociales, tanto pintoras como escritoras, como, ¿no? para manifestar precisamente eh, esos trabajos de la mujer, ¿no? porque eh, a veces eh, digo que la mujer es una metáfora grandísima, no, no, es no tiene un una delimitación de funciones, tiene millones de funciones eh, en la vida, ¿no? Entonces, que, que también está muy bien poder hacer ese trabajo de difusión y de, de acercamiento de las mujeres que hoy en día y en el pasado han trabajado pues para, para la mujer, para su desarrollo. Porque no es trabajar para la mujer y hacerte feminista y no sé qué. No, es trabajar para el desarrollo intelectual ¿no? de la mujer. ¿no? Claro. Para desarrollar es. el pensamiento. ¿Mm? Claro. Nosotras es la mujer. Todo pues, el año, ¿no? Porque trabajamos todo el año uh, para el pensamiento femenino, para la, para la producción de la feminidad. Bueno, eh, de la masculinidad, porque no se puede una sin otra. Porque es que claro, hablar de la mujer es hablar del hombre. Es que si no hay feminidad, no hay masculinidad tampoco. Por eso es, digo, es que son los dos. No son, es, son, claro, hablar, si no son. Eh, si se piensa que la mujer no. es eh, la que hace las tareas domésticas, ya estamos no. equivocados. Si se piensa no. que el hombre es eh, el, el machito, ya, está, ya estamos equivocados. ¿no? No, entonces, descubrir lo femenino, que es tan, tan, eh, tan, que, que es tan difícil de producir, lo femenino, entonces mm. poder producirlo, poder conocerlo, poder descubrirlo y encima en uno pues ya, ya es una diferencia, ¿no? Ya está la diferencia, ya está la heterosexualidad, ya está que es otro mundo, es, otro, es un mundo lleno de palabras, lleno de color, lleno de, de, de amor hacia lo diferente, ¿no? También porque... Eh, claro, también aquí, cuando no existe la diferencia en esta situación de la pandemia, donde todo está así tan cerrado, pues se vuelve todo aburrido, opaco, gris, ¿no? Claro, no encuentro diferencia conmigo misma. Claro. Pues, digo, ayer soy la misma que hoy y, y, <laughs> y mañana voy a misma. Y qué monotonía, ¿no? La gente que vive en esa monotonía, cuando realmente cada día es diferente, cada día sí. es un día lleno de aventuras, ¿no? Aunque no salgas un día de casa. Por hacer, ¿no? Cada uno claro. se levanta y tiene todo un día por hacer, por construir, ¿no? Algo totalmente nuevo y maravilloso que, que está por hacerse, que eso es lo importante, ¿no? Que se esté por hacer. ¿no? Claro. claro. porque sí. lo hecho sí. al final es esa pelea tan, tan infructuosa que tiene la mujer, ¿no? Frente al tengo o no tengo, ¿no? Claro. Entonces... y quien, re, quien repita lo hecho jamás la encontrará ¿no? jamás claro. encontrará la poesía que es lo, lo propiamente femenino ¿no? esa, claro. es... y la poesía es esa capacidad que tiene eh, eh, esa capacidad universal de poder combinar cualquier palabra con cualquier palabra ¿no? es el imaginario universal entonces a eso nos referimos cuando hablamos de la poesía, ¿no? Porque en la mujer también se produce, se puede producir esa múltiple combinación, ¿no? De, de, de palabras, ¿no? Uno puede ser madre, mujer, trabajadora, amante, esposa, ¿no? Eh, un montón de cosas. Se pueden ser a la vez, ¿vale? Pintora, eh, estudiante de medicina, me da igual, ¿no? Cualquier cosa. Se pueden sumar, ¿no? ¿eh? Claro, pero claro. para eso, pues eso, la salud mental pues, tiene que estar, como decimos en otros, en otros programas, ágil, ¿no? Limpia, para poder sumar, para poder cambiar de posición, para sí. poder eh, incorporar nuevos roles en tu vida, nuevos claro. pensamientos, nuevas sí. frases. Porque a veces uno está como limitado, ¿no? Que es eso, es eso, y no puede ser otra cosa diferente a eso, ¿no? Y es una fijación. Que, que al final te acaba enfermando, porque claro, luego llega una situación es como exacto. esta, que, que no te deja ejercer eso que tú claro. quieres y entonces te quedas sin nada. Pierdes, claro, ¿no? porque también es esa tendencia a querer ser, ¿no? Claro, ¿no? querer ser, ¿no? Cuando a querer tener, a querer ¿no? cerrar algo en la vida, te limita. Claro, porque somos en realidad el sujeto es indeterminado, es que no se sí. no, no, puede... puede Puede ser en un acto y ahí después deja de ser, o sea que es en acción cuando uh -huh. se, se es haciendo, ¿no? Uh -huh. Haciendo, haciendo. Es en la construcción, es construyendo, es no armando la vida, porque al final se va armando. Y eh, precisamente en este momento con la pandemia que tenemos, que ya llevamos un año, es que se dice pronto, ¿eh? ¿no? Y que probablemente nos quede otro hasta que consigamos cierta normalidad. Porque claro, ahora empiezan las vacunaciones, pero hay que ver eh, qué limitaciones legales se imponen. Ya están hablando del pasaporte de vacunación. Se están hablando de cosas que, que, que imponen, ¿no? Que imponen claro. mucho. Que, que además eh, nos damos cuenta de que la libertad está coartada, que la libertad... Es libre, por ejemplo, en la escritura ahora. Ah, es que la libertad, ¿qué es la libertad ahora? Claro. Realmente para, para, para nosotros, para el psicoanálisis, para la poesía, esta situación ha sido como una situación de confirmación de lo que ya se venía diciendo desde claro. hace 100 años, ¿no? Que la libertad es otra cosa, que la libertad es la libertad de pensamiento, la libertad de palabra, la libertad de escritura, como tú dices. Ahí, es, es, ahí se alcanzan esas cuotas de libertad que el sujeto tanto busca y a veces se recorre el planeta entero en busca de la libertad y no la encuentra, ¿no? Porque la libertad se la tiene que conceder uno, está en uno, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahora que vemos que hay límites en la realidad, hay claro. que respetar los límites e intentar construir esa libertad en uno a través de los medios que podemos de las conversaciones, de la escritura, de la pintura, del desarrollo intelectual, del conocimiento, ¿no? Hay sí, y sobre, y sobre todo, sobre todo del psicoanálisis, porque es la herramienta Por que supuesto. te permite destaponarte, claro. quitarte ¿no? de, de la boca eso, ese tapón que no El te deja hablar libremente, de ese bozal. Es la claro. mascarilla. <laughs> la mascarilla, sí, pero que llevamos una mascarilla de hierro, ¿no? Siempre, por, ¿no? Sobre todo las. Hombre, los que ya nos psicoanalizamos es una sensación de habértela quitado, ¿no? Esa, sí. Ese bozal que no te deja sí. ser tú mismo y hablar y decirte tus propias verdades, aunque no se lo diga. Hablar con un profesional que no te va ni a meter en la cárcel, ni a juzgar, ni a meter en un manicomio, ¿no? Poder hablar libremente claro. y. Y quitarte muchas máscaras que uno lleva a veces y que no sirven de nada, nada más que para encarcelarte, y, y empezar a, a poder producir esa belleza que está en ti, que está escondida, que hay que dejarla salir. Claro, que porque que... la, eh, que la mascarilla, la mascarilla física esa que nos ponemos para salir a la calle no sea el impedimento, porque no es real. Digo, cuando uno se ha sacado la máscara esa que le impide hablar, la mascarilla no es un impedimento. No, es una, es una protección. Más. Es una protección, sí, sí. ya está. Claro. Pero claro, hay gente que se la quiere quitar, que se la quiere quitar, ya no soporto más, ya no soporto más. Pero hay algo que no soporta más de sí mismo, ¿no? Exacto. Que se quiere exacto. quitar. Entonces, exacto. También estamos aprendiendo mucho en este momento, ¿no? Me parece que, eh, eh, que es un momento también para la observación, ¿no? Sí. Para poder sí. ver qué pasa, escuchar a la gente, ¿no? Y permitir... Pues eso, el, el otro día me decía una persona, se me ocurrió preguntarle al compañero qué tal, cómo le iba, y si no paró de hablar en toda la mañana. Digo, claro, es que es, todo, el mundo está está, la, está, todo el mundo está deseando poder hablar. Hablamos de todo, me contó su vida, me dijo no sé qué, todo, todo, todo. Claro. O sea, todo el mundo necesita hablar, ¿vale? Sí, Entonces, sí. pararte a escuchar a alguien... Es, para mí es un trabajo maravilloso, ¿no? Porque, claro. ¿no? Es satisfactorio poder eh, permitir que la gente hable libremente, ¿no? Es inimaginable claro. para muchos. Nos estarán escuchando muchas personas y no pueden llegar a entender lo que es poder hablar libremente con alguien. Libremente, porque no va a tener consecuencias. Eh, eh, legales, por ejemplo, puedo decir cualquier cosa, <laughs> ¿no? digo, es importante, ¿no? Porque puedo decir, sí, pero... manifestar sí. cualquier deseo sin necesidad de, de pensar en las consecuencias de haberlo dicho, ¿no? claro, consecuencias exteriores, porque realmente sí que va a tener consecuencias legales sí. interiores, en el sentido de que se va a legalizar esa persona, va a aparecer una ley, un orden en, claro. su, en el aparato psíquico, porque, claro, ya el ponerlo. Al hacerlo social, hacerte un sujeto social, empezar a hablar con un otro, que, con un otro que es un psicoanalista que no te va a juzgar, como decíamos, pero al, al, al haber un circuito ya, ¿no? no te quedas tú solo con esas palabras, sino ponerlas en circulación, yeah. se establece un orden, uh -huh. ¿no? Claro. En, un orden en la vida psíquica de esa persona sí, sí, también. Sí. Uh -huh. Esa libertad tiene ley, además, no es una libertad. Eh, de hacer lo que a uno le da uh -huh. la gana, como decíamos uh -huh. al principio, claro. que es la que lleva a enfermar. Que eso no es libertad, uh -huh. eso es la enfermedad, ¿no? Sino claro. que es un orden dentro de, de un orden saludable uh -huh. para, un, para un ser humano, para poder claro. producir salud, para poder sembrar otra cosa. Claro, claro. Y acompañar al crecimiento de otros seres humanos, que también lo también, necesitan. bien. Necesitan también. tener. Digo, cuanto más. Eh, centrado está el que tienes al lado pues mejor acompañado estás ¿no? claro exactamente porque están tus hijos tu marido tus amigos tus padres tus hermanos que claro. te tienen de referencia también que eres un otro claro. un referente para ellos claro ¿no? por eso ¿no? por eso que, y que y lo que decíamos que no siempre decir que sí y a veces decir un no es algo importante para que se permita un crecimiento saludable exactamente Claro que sí. Bueno, bueno, entonces aquí estamos como cada viernes y vamos a seguir estando eh, en este hasta momento. Que hasta que termine esta, hasta esta que pandemia y más allá. Y más, y más allá, <laughs> allá. Seguiremos acompañándoles. Así que si ustedes quieren realizar ese trabajo para su salud mental y para la de toda su familia. Eh, y quieren conversar con nosotras, que les ayudemos personalmente, aquí van a aparecer nuestra, nuestra dirección, nuestra página web, para que se puedan poner en contacto con tanto con Magdalena Salamanca como conmigo, Virginia Valdominos, y estaremos encantadas de poder ayudarles. Y también, si requieren alguna información de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, también pueden eh, llamar al teléfono 91-758-1940 no olviden que nosotros estamos siguiendo con la formación continuada de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero que eh, permite eh, hacer una lectura productiva acompañado de la obra de Freud, de Lacan, hay un curso de medicina psicosomática, hay varias, eh, varios cursos que son muy interesantes y que se están llevando a cabo totalmente online. Entonces, bueno, no hay excusa. Y ahora que lo mencionas, pues vamos a hacer publicidad del de seminario de introducción al psicoanálisis, que claro. impartimos las dos y que si eh, cualquiera de ustedes quiere introducirse, quiere comenzar a estudiar el psicoanálisis para ver qué es esto o para poder ir ayudando a otros, escuchando a otros de otra claro. manera, pues que los viernes a las doce y media son las clases todos los viernes, que está pensado para personas que se inician en el psicoanálisis, claro. que lo impartimos nosotras y que estaremos también encantadas de recibirles en el grupo claro que personas que tengan la ambición no de ser psicoanalista es decir que puede ser gente que quiera ver que dice Freud eh, entender la obra de Freud o poder eh, acercarse al psicoanálisis para entenderse a uno mismo sí Pero pensar, también... psicoanali... claro, pensar claro. psicoanalíticamente la, la realidad exacto que es un pensamiento muy sano y muy constructivo ¿no? muy muy saludable muy saludable ¿no? sí y muy moderno, y es la, la próxima claro, era. Claro. La... Porque no se queda en el contenido manifiesto, ¿no? Nunca. Exacto. Siempre hay un más allá que nos va a permitir eh, pues eh, descubrir ciertas verdades Exacto. que alivian el alma. Exactamente. Vale. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Invitada, Virginia, como cada viernes aquí, seguiremos la semana que viene. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias Magdalena. Un placer y un abrazo muy fuerte para todos. Hasta el próximo viernes. Chao.